Me voy de este pueblo hediondo, lleno de indígenas. Voy a conseguir este trabajo a como dé lugar. ¡Ay, ¡Ay, tonto! Hay una entrevista de trabajo fuera de la ciudad. Pero hasta el chofer puede escuchar lo que te estás tragando, oye. Óigame, ya párele. No la voy a dejar que me siga criticando por mi peso. Usted no sabe lo que yo he tenido que pasar. Se me bajan en esta parada. ¿Qué? ¡Ay, no! No puedo creer que voy a llegar tarde a mi entrevista por una abuela y una albóndiga. ¡Ay, cállate! Me voy de este pueblo hediondo, lleno de indígenas. Voy a conseguir este trabajo a como dé lugar. En este pueblo ya no me dan trabajo por mi edad. Espero que en la ciudad tenga mejor suerte. Hay una entrevista de trabajo fuera de la ciudad. ¡Quítate! Discúlpeme, discúlpeme, señorita, fue un accidente. Es que ese es mi lugar. Este no es tu lugar. Casi me sacas volando por la ventana. Las personas como tú deberían de pagar asiento doble. Óigame, tampoco me está ofendiendo. Yo no le voy a permitir que me insulte y nada más por mi físico. ¿A usted qué derecho le da de estar criticando mi cuerpo? Déjeme pasar. Ups. Está ocupado. Yo creo que debería de buscar lugar ahí en el área de equipaje. Seguro ahí sí cabes. Oiga, no sea tan grosera. Ya, deje pasar a la señorita. Ay, doñita, usted no se metiche. Mejor póngase a tejer. Bueno, ¿qué es todo este escándalo? Pues que esta me ensució y además quiere sentarse aquí a mi lado. Pero fue un accidente, chofer, se lo juro. Mira, aquí está mi boleto, ese es mi asiento. Lo siento mucho, pero la señorita pagó por este asiento. Y además, pásame su maleta, por favor. Los asientos no son para bolsos ni equipaje. Pues no, yo no voy a ir a ningún lado al lado de esta co... Tranquilos, por favor, tranquilos, tranquilos. Muy bien, señorita, pues entonces la invito a salirse de mi camión. Pero eso sí le digo, el próximo sale hasta dentro de 2 horas. Ok, está bien. Pero solo porque no puedo llegar tarde a mi entrevista. Adelante, por favor. Gracias. ¡Fíjate, me pichurras! ¡Ay! Y más te vale no estarme molestando con tus idas al baño, ¿eh? Este iba a ser un día muy difícil. Siempre me han criticado por mi físico. ¿Alguna vez han hecho esto contigo? Pero hasta el chofer puede escuchar lo que te estás tragando, oye. Óigame, ya párele. No la voy a dejar que me siga criticando por mi peso. Usted no sabe lo que yo he tenido que pasar. Tengo inseguridades y las cosas no son... Pues ese es su problema por no cuidarse y por estar tragando puras cochinadas. En cambio yo sí me cuido y soy hermosa. Por eso me darán el trabajo hoy. Pues por eso no creo que se lo den. Porque en esta vida y en el trabajo lo importante es la actitud, los valores. ¿Y usted qué sabe de trabajo? De seguro será de pasar echada viendo sus novelitas. Oiga, ya basta. Es usted una grosera. De veras. Usted me debe una disculpa a... A ver, ya. Párenle las tres, ¿no? Se me bajan en esta parada. ¿Qué? No, por favor. Rápido. Es que... ¡Rápido, señora! ¡Ay, cállate! ¡Fuera! 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 ¡Ay, no! No puedo creer que voy a llegar tarde a mi entrevista por una abuela y una albóndiga. ¡Ay, cállate! Porque tú por andar de grosera, por eso nos bajaron. Y ahora yo no sé qué voy a hacer. Ya no tengo dinero para otro pasaje. Miren, también discúlpenme. Yo también estaba ahí de contestona. Es que siempre me han molestado, pero ya no me dejo. Lo que les propongo es que consigamos un taxi y nos vamos las tres juntas. No, nada de taxi. Nadie te va a querer subir. Obviamente vas a pochar las llantas. ¿Saben qué? Mejor yo ya me voy y espero jamás volverlas a ver.
¿Todo ese bombón va a ser mi jefe? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le voy entregando mi currículum? Claro, toma asiento. Gracias. Como puede ver, estoy sobrecalificada para el puesto. Hice hacer más cositas. Iván, mira, te presento a Patty. Ella es... ¿Ustedes otra vez aquí? ¿No les dije que no las quería volver a ver? Licenciado Iván, por favor, pídales que se retiren. Son unas revoltosas. Y más esa chonchita. Oye, no le voy a permitir que le hable así a mi esposa. ¿Su esposa? No puedo creer cómo un dios griego puede tener una mujer con un incluido. ¡Mira, ya cierra la boca! En el autobús me estuviste faltando al respeto todo el tiempo, pero no te voy a permitir que lo hagas aquí en mi empresa. ¿Revoltosas? Pero si es usted la que ha estado todo el tiempo de argüendera. Por grosera nos bajaron a las 3 del camión. Paulina es la dueña de esta empresa y mi esposa. No puedo creer que alguien como usted, por poco, se quede en nuestro equipo de trabajo. Vete de esta oficina. Aquí no aceptamos gente como tú, que discrimina y humilla a otras personas. Pues no me interesa. Para una empresa de 2 pesos, de mejores lugares me han corrido. Bueno, mi amor, te presento a la señora Patty. Ella es del mismo pueblo de donde son mis papás. La conocí en el autobús. Me ayudó con lo de... Ya sabes, nunca me dejó sola. Muchas gracias, señora Patty. No. Por cuidar y defender a mi esposa. No tiene nada que agradecer, señor. Oye, Patty, ¿y a todo esto? ¿Por qué me dijiste que estabas aquí en la ciudad? Bueno, yo vine a buscar una oportunidad de trabajo. Lo que pasa es que quedé viuda y ahora estoy sola. Y en el pueblo ya no me dan oportunidad de trabajo por mi edad. Oye, ¿y no te gustaría trabajar aquí? ¿Qué? Sí, sí, claro. Me encantaría. Se lo puedo agradecer muchísimo, señorita Paulina. Claro que sí. Me estuviste contando que tienes experiencia en administración y es precisamente lo que estamos buscando. Además de que eres una mujer con un gran corazón, con valores. Ay, señorita Paulina, muchas gracias. Sí, claro, acepto. Se lo agradezco tanto. No, más bien, ¿cómo se lo voy a agradecer? Ah, con un abrazo, ¿te parece? Nadie puede opinar sobre los demás. La belleza viene en diferentes formas y tamaños. Eres especial y mereces brillar con tu propia luz.